Bienvenidos a conocer la información meteorológica de la tarde en todo el territorio nacional. En el Caribe, la tarde permanecerá nublada, favoreciendo algunas precipitaciones en La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. Según los pronósticos, en el archipiélago de San Andrés y Providencia, en la tarde también se esperan algunas lluvias de baja intensidad en cercanías a Providencia. Para el Pacífico, los registros apuntan a una tarde acompañada de fuertes aguaceros localizados en Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En el área andina, los sistemas nublados favorecerán algunas lluvias en los Santanderes, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Caldas, Quindío y Tolima. La tarde estará pasada por agua, especialmente en los departamentos de Meta, Casanare y Vichada. Aunque se prevé tiempo seco en la región amazónica, se espera que las lluvias se tomen la tarde en sectores de Putumayo y Caquetá. La tarde en la capital del país estará marcada por lluvias, especialmente al sur y occidente de la ciudad. Finalizamos con las alertas que se encuentran activas a nivel nacional. Alerta roja por probabilidad de crecientes en el río Algodonal y sus afluentes. Se recomienda atención en Ábrego, Ocaña y Teorama en norte de Santander. Alerta naranja por moderada probabilidad de incendios en los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima y Guaviare. Alerta roja por deslizamientos en Valle del Cauca, Nariño, Santander, norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá y Antioquia. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.